bajar sin gluten es también todo un trámite. Sí. Es más complicado. Sí. Bueno, ya más lo vamos a empezar a estirar de a poquito. Pero miren lo que son estas tapitas, la verdad que se nota lo noble que es el producto. Voy a tratar de no arruinarlo, ¿eh? ¿El mismo corte la hago? El mismo corte. Bueno, vaya, dale, sacamos del horno. Sacamos todo. Sáquenos. Del horno. Toca usted que está caliente eso. Sí, cuidado. Estoy caminando por calle San Martín, esa es la esquina de Santiago del Estero, pre en el centro de la ciudad, y hoy vamos a conocer un espacio que elabora productos sin gluten. ¡Vamos! Le dijimos que llegábamos a Placer Sin Traca, acá nos espera María, las voy a saludar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bueno, la pregunta que hago siempre cuando arrancamos es ¿qué es Placer Sin Traca? En este caso, ¿qué es tu local? ¿Qué es? Es un local de producción de panificación sin gluten. Trabajamos con todas harinas alternativas que no son harinas de trigo. Bien. Y trabajamos obviamente con toda materia prima que sea libre de gluten. ¿Por qué llegar a esto, digamos, a empezar a lograr de esto? ¿De dónde venís? ¿Qué relación tenés con la gastronomía, con la comida, con este tipo de comida? Mira, yo estudié nutrición, en la licenciatura de nutrición en Córdoba. Y hace mucho tiempo, un par de años ya, que vengo notando que tengo muchos pacientes, o se viene sintiendo mucho, esto de la inflamación intestinal, del colon irritable, celiaquía, que ahora está como muy a full, y un montón de afecciones intestinales que obviamente todo el mundo está tratando de averiguar de dónde viene. ¿De dónde viene? Por lo general es de la comida. La comida sí puede ser un factor que influye, igual que el estrés, igual el tipo de alimentación que vos tengas, ¿no? O sea, sea actividad física, bueno, y un montón de cosas más. Bueno, a razón de eso que dije, bueno, algo hay que hacer, claro. Porque evidentemente esto está sucediendo ahora. Sí, porque aparte vos lo veías, digo, en primera persona con tu otro trabajo, claro. Digo, desde la nutrición, desde el consultorio. Vos estabas viendo que había un defecto, había una falla, había un problema ahí. Claro, algo pasaba, digamos. Algo pasaba. Algo no estaba bien. Algo que hacer. Así que bueno, emprendí esto hace 3 años ya, pero me llevó mucho tiempo llegar a las recetas finas. Bien, claro, a las recetas bien hechas. Porque bueno, trabajar sin gluten es también todo un trámite, sí, es más complicado. Sí, sí. Pero bueno, me ayudó mucha gente también, ¿no es cierto? Así que emprendimos solamente con panes y algunos alfajores, cosas así como para ir probando y después nos fuimos expandiendo un poquito más. Pero bueno, así más o menos como que nace esto, de la búsqueda de decir, bueno, ¿qué podemos hacer con estas afecciones? Que una de las tantas, ¿no? Puede ser el gluten. Hay otras también, como bueno, los intolerantes a la lactosa o a aquellas personas que sufren de algún tipo de afección intestinal declarada, pero el gluten puede ser un factor que influye y puede ser un factor también que a lo mejor colabore con algún tipo de prescripción. Por ejemplo, colabore con un colon irritable, colabore con una inflamación intestinal. Y esto, digo, más allá de la ayuda que le podés vos brindar desde tu espacio, esto por supuesto siempre hay que ir a un médico. Porque Totalmente. Digo, la intolerancia es al gluten, que sería una celiaquía tal vez, tiene que diagnosticar a alguien, digo, ¿no? Sí. No es que me siento pesado porque comí algo con pan, un sándwich, una pasta, bueno, dejo el gluten, está bien, si no lo quieres comer más, no lo comes más, pero deberías hacer una consulta. Totalmente, tenés que hacer una consulta, tienen que hacerte estudios de sangre para saber si vos sos intolerante, si tenés celiaquía o sos intolerante. ¿Qué tipo de intolerancia? Claro que sí. De repente puede pasar también que ese tipo de estudios dé negativo, porque la mayoría pasa eso. O la mayoría te dice, pero yo nací con gluten, intolerante al gluten, claro. Se me desarrolló ahora. Empiezan así. ¿Puede pasar como eso? Que se te despierte, digamos. Puede pasar. A X edad, por ejemplo. Puede pasar. Mira. Antes no, antes, hace un tiempo atrás, era más bien una cuestión genética pura. Claro. Ahora se puede despertar a cualquier edad, pero porque hay dos factores que influyen mucho. Primero, el trigo que estamos comiendo ahora, no es el mismo trigo que se comercializaba y se producía totalmente, hace 10 años atrás. Bien. Para sí, nada. Y más. Y más también. Y aparte que el grado de estrés también, se dice que en la jerga de los médicos o de la medicina, se dice que el intestino grueso y intestino delgado es como el segundo cerebro. Porque como que ataja todas las emociones, absorbe. Por hacerlo así, claro, para decirlo de una forma media bruta. Sí, no, es que bueno, funciona un poco así, cuando estás medio estresado, que te duele la panza, es fácil que te duele la panza, es fácil que algo te caiga mal, y bueno, siempre se lo echamos la culpa, o la mayoría de las veces la comida. Claro. Me cayó mal tal cosa, y no, a lo mejor no me cayó mal, pero como el estrés que venía cargando, tal cual, el grado de estrés que vos tenías, repercute, las dos cosas chocan y bueno, ahí terminás con ese famoso dolor de estómago. Claro. O con ese gluten, y lo que pasa con el gluten es que no se digiere el intestino, entonces inflama la mucosa, entonces es como
que si vos encima ya tenés la mucosa ya inflamada o alterada por algún otro tipo de caso, el gluten es como que sí, cuando le agregaste gluten, termino de explotar, digamos, el gluten. Todo lo que tiene que ver con, con los productos sin gluten, lo notas, digo, como más allá de la cuestión médica, vuelvo a hacer referencia, pero como una moda, digo, porque viste, hay la moda de no comemos carne por un tiempo, claro. Después no comemos vegetales por un tiempo, digo, el tema del gluten, más allá de quienes lo consumen por una cuestión de salud, claro, ¿lo consumen personas que no tienen esa intolerancia? Sí, yo veo que sí. ¿Pero buscando esa moda, digo, o puede buscando ser, puede ser que buscando esa moda, pero a mí me parece manera. Que es eso. A mí me parece que más allá de la moda, porque de última uno puede decidir ser vegetariano o no. Las personas que sufren las afecciones intestinales, sí o sí, tienen que comer sin gluten. No, y más allá de, ser, de las personas que sufren este tipo de afecciones, a mí me parece que la gente cada vez más, que agradezco mucho esto como nutricionista, que cada vez más está preguntándose qué es lo que come, qué es lo que estoy comiendo. Es un cambio de paradigma. Ahora, claro, un cambio de conciencia, y eso es buenísimo. Nosotros los nutricionistas, o por lo menos de mi camada, buscamos mucho eso. Acá en Villa María, los nutricionistas trabajamos mucho desde ese lugar, de decir, bueno, vos tenés conciencia de qué estás comiendo. Entonces, para mí, la alimentación, si vos sos una persona que tolera todo tipo de harinas, esta debería tenerla como una alternativa. Es decir, bueno, a lo mejor en casa, a lo mejor como una prepizza sin gluten y a lo mejor cuando salgo a algún bar... No llegar a ese punto por una cuestión de salud. Claro, sino claro, elegirlo claro. Porque sé que me va a hacer mejor. Porque es mejor, digamos. Entonces, tenerla como una alternativa. Si vos sos una persona que todos los días está consumiendo algo de harina, por ejemplo, o una factura, o pan, uh-huh. O un alfajor, unas galletas, lo que sea, trata de que por lo menos el 80% o el 50% sea sin gluten. Claro. Entonces no parece, pero ya vas alivianando la carga del intestino. Es un pequeño cambio. Totalmente. Totalmente. Recién, incluso antes de empezar a charlar, y me quiero meter en las opciones que tiene la gente que tiene esta intolerancia, uh-huh. o alguno que no tiene una intolerancia, como por ejemplo podría ser yo, y quiero consumir algo de esto. Digo, hace 10, 15 años atrás que lo charlábamos, digo, recién, antes de arrancar la nota, no había estos productos en muchas partes. No lo tenían todos los kioscos, no lo tenían en las escuelas. Yo me acuerdo, yo fui a una escuela acá en nuestra ciudad, en Villa María, y no había ningún producto sin gluten. Y yo celebro que hoy, más allá de que yo no los consumo, que lo consumo muy poco, la opción está en algunos lugares. Pero me parece que el camino todavía tiene que ser aún más amplio y más fuerte. Sí, señalar. Falta, pero por lo menos ya hay mucha inclusión. Desde kioscos hasta bares, qué sé yo, lugarcitos donde por ahí antes no había nada, ni siquiera conocían lo que eran, hoy ya saben, los comerciantes ya saben que tienen que tener una opción sin gluten. Y ahí es donde entramos. Y ahí es donde entramos. Donde entra placer es sin gluten. Maya, nos contaste que arrancaste con panes y alfajores. Uh-huh. ¿Hoy qué es placer sin gluten? Hoy placer es sin TAC. Bueno, tenemos de todo, tenemos muchas más variantes de panes. Tenemos un pan que se hace con un trigo sarraceno, que el trigo sarraceno es un tipo de trigo integral que no genera gluten. Entonces, buenísimo, porque aprovechamos la fibra. Las personas por ahí que comen mucho sin TAC también comen muchos almidones. Claro. Porque nosotros, yo trato de reemplazar la harina común, la harina de trigo, sí, por una harina que se llama premezcla. Esa premezcla tiene tres almidones, de maíz, de mandioca y de arroz. Entonces terminás comiendo muchos almidones. Claro. En términos calóricos te digo que es exactamente lo mismo, sí, sí, ¿no? El término que es un poco más saludable, y aparte porque nosotros ya de por sí no agregamos ningún tipo de químicos ni conservante ni nada que pueda llegar a afectar más todavía. Sí, totalmente. Tenemos ese pan, tenemos pan de hamburguesa, pan de varilla, pan de molde, tenemos las prepizzas, y después tenemos unos bizcochitos salados y después nos vamos toda la línea dulce, que son galletitas, budines, una línea de alfajores, pastas frabolitas, media luna. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer un pan de varilla. Bien. Que... Una marca registrada de placer. Sí, se puede decir. Sí. Aparte de uno de los primeros productos. Sí, ese fue el primero, yo creo que el primero que cociné. Está bueno mostrarlo. Que él también, la receta fue cambiada 25 veces, imagínate. Bueno, mejora, diría yo. Mejora. Que cambia, mejora. Ese pan de varilla es como el que más se asemeja al pan francés, si se quiere. No es lo mismo, los sabores no son lo mismo, pero es esponjoso, tiene una costra dura afuera, así que es como más parecido. Y después alfajores maicena, porque son los preferidos es también. Es que, sí, los alfajores. Es que no quiero dejar el pan, porque me gusta el pan. Es que si no lo probas, probablemente no te des cuenta cuál es uno y cuál es el otro. Porque la pinta, la vista, lo que te entra por los ojos, es muy similar. Sí, probablemente yo te digo,
este pan es esto y este pan es este otro, pero si no lo probas no te das cuenta de la diferencia, eso quiero decir. Y alfajores vas a hacer también. Y alfajores, de maicena. Dos de los primeros productos con los que arrancó Maya y vamos a mostrar un montón de otras cosas más. Ya volvemos y nos ponemos a cocinar, por supuesto. Dale. Seguimos en Placeres Sin Tac. Vamos a cocinar dos de los productos con los que arrancó Maya. ¿Usted ya? Estos son los alfajores de maicena. Los alfajores famosos de maicena. Sí, esta es la masa que ya está un poco lista. Sí. Esta masa tiene premezcla, como decía anteriormente, pero tiene más maicena que otra cosa. Bien. La maicena le da como cierta suavidad también al producto, que eso está bueno. Bien, si tuviese solo maicena... Pero si tuviese solo maicena quedaría un poco más duro. ¿Qué conseguiríamos? ¿Un producto más duro? Un poco más duro, sí, sí, sí. Bien. Por eso se pone un poquito más de premezcla. Esta tiene huevos y tiene... limón rallado, pero limón de la planta de limón. Bien. No del producto químico, porque eso también hace la diferencia. Por ahí las pequeñas cosas que uno puede evitar... No la botellita de jugo que conseguimos en el súper o en un kiosco, sino el limón de la planta. El limón de la planta. El limonero. Que eso hace la diferencia en el gusto. Va, por lo menos yo soy fanática de eso. Sí, le aporta gusto, sabor y aroma también. Y aroma también. La ralladura. Bueno, esta masa la vamos a empezar a estirar de a poquito. Es una masa muy tiernita. Ahora se nota. Está re linda, sí. Se nota que apenas la tocas, ya se mueve casi sin hacer fuerza. Y lo que hay que tener en cuenta también para esta masa es que tampoco necesita tanto amasado. Es más bien estirarla, si la amaso poquitas de más, manos. ¿Qué pasaría? Se vuelve como media chiclosa. No queda muy lindo después el sabor. Y no se forma bien. Puede que después cuando la hornees se desgrane un poco. Bien. Entonces simplemente esto, lo estiramos como para que tenga... No hay que tocarla demasiado. Este grosor y ahí ya con el moldecito, no sé si vos querés meter un poquito de mano. Ahí vamos a buscar la planchita. Ahí está, mira. Es... Para que los puedes ir colocando. Tú sabes que la gente no lo va a notar del otro lado, pero se siente el aroma de limón. ¿Se siente? Sí. Sí, está rico. Esta placa ya está enmantecada, ¿no? Previamente, para que no se... Esto podría ser tranquilamente el sueño del pibe, porque yo soy de toda esta onda. ¿Te gusta también la gastronomía? La gastronomía sí, y soy más de la onda de lo dulce, el alfajor. Bueno, no voy a seguir nombrando todo lo que me gusta, porque no. Haremos un programa con lo que me gusta a mí. Pero miren lo que son estas tapitas, la verdad que se nota lo noble que es el producto porque es súper súper livianita. Sí, es livianita. ¿Eh? Es livianita y fíjate que no se quiebra cuando lo manipulas, digamos, que eso es importante. ¿Esto lleva cuánto de horno? Unos 20 minutos a horno medio y ya está. Esto va a leudar porque tiene polvo leudante. Lo dejamos ahora ahí, deberíamos dejarlo. Lo dejamos acá un ratito. 10, 15, 20 minutos. Sí, 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 nada, casi que nada. Y de ahí va directamente al horno que ya está precalentado el horno. Bien. Dejamos estos 10-15 minutitos entonces, lo mandamos al horno, en un ratito van a salir estas tapitas, mientras tanto hacemos el pan, ¿te parece? Dale, de una. Dale, mandamos al horno y ya hacemos el pan. Y que la gente vea lo otro, que en un rato lo vamos a ver físicamente, pero que hay más opciones que un simple pan, digo, sin tac. Hay de todo hoy para consumir. Sí, hay muchas cosas, por suerte. Panificados, dulces, salados. Sí, también tenés parte de cocina también. Industrial tenés un montón, también casero tenés un montón, que eso está bueno. Se sigue complicando siempre un poco en el tema bares, pero bueno, hoy en un kiosco encontrás más que un alfajor. Y sobre todo en los kioscos, en los almacenes, en las panaderías vas a encontrar más productos que en un resto, en un bar. Sí. Por la complejidad que lleva cocinar sin gluten. Uh-huh. Sin a nosotros nos piden muchos, por ejemplo, de lugares para merendar, para desayunar, diferentes bares de acá de Villa María, porque bueno, mi producto va totalmente envasado y así como yo se lo doy, la clienta es lo que le abre y lo consume, okay. Digamos. No hay ningún tipo de manipulación extra, yo les tengo pena, todas las chicas ya saben, ya conocen. Sí, aparte está bien cerradito, etiquetado. Todo, la fecha de vencimiento, la fecha de duración, el número de habilitación, obviamente. Pero, porque sí, todos esos cuidados se tienen que tener en cuenta porque un mínimo, ya está. Sí, sí, una mínima manipulación y el producto se puede arruinar. Totalmente. Antes de meternos en lo que vamos a cocinar hoy, ¿objetivos? Digo, porque arrancaste hace poco, 3 años.
Y arrancaste, como lo dijiste vos recién, con un pan y con un alfajor de que era de maicena en ese momento. Sí, de maicena. De maicena. Y hoy haces de todo. ¿Cuál es el próximo paso para placeres? Ay, ¿qué idea tenés? Buscamos expandirnos un poco más y también estar a la demanda de la gente, ¿no? De los productos que piden la gente. Porque a mí varias personas me dicen, che, ¿no tenés unas prepizza? Digo, bueno, listo, prepizza. Anotado. Claro. Listo, receta de prepizza. ¿Qué hacer de más? Claro, claro. O algo estar nuevo, como a la altura que le sirve de la gente o que la gente te lo está pidiendo. Claro, claro. A estar a esa altura de la demanda de la gente. Sobre todo celíacas, porque ellos sí o sí tienen que comer. Sí. Celíacos o celíacas, ¿no? Porque sí o sí tienen que comer sin eso, gluten. Y bueno, y expandirnos un poco, que la gente nos conozca. Sí. Está bien, está bueno. Las tapitas de alfajores ya en el horno y ahora vamos a hacer pan. Bueno, vamos a ver. Bueno, mira, quiero que veas esta masa porque es una masa muy diferente a todas. Es súper, súper pegajosa. Sí. ¿Por qué? Es bastante complicada porque no tiene gluten. Porque no tiene gluten. Es bastante ni complicado. Más ni menos. Claro. Hay una, se llama goma sántica, el químico que le ponemos para poder llegar a una consistencia y que no sea aguachenta. Claro. Pero esto es lo máximo que se puede encontrar. En el horno tendríamos una complicación. Claro, claro, claro. Bueno, por ejemplo, la masa de, ya lo vamos a ver, pero la masa de las hamburguesas o de las prepizzas, uh-huh. Es líquida, es una masa líquida. Tiene que ir sí o sí en moldes porque es líquida. Sí, sí, hasta que se haga. Claro. Así que bueno, vamos a agregar un poquito de harina y vamos a tratar de sacarla. Sí. Para poder empezar a manipular. Te vas a tener que enchastrar un poco. Sí, vos también. Yo acá voy a ver, ¿verdad? Y después te hago un corte, lo pongo en la placa, ¿viste? Yo laburo lo menos posible. Ahí va saliendo. De a poquito va saliendo. Se nota que es pegajoso, en serio. Es muy pegajoso. De verdad. Entonces, por eso siempre necesitamos un poquito de la ayuda de harina. Harina, obviamente, que es sin gluten. Puede ser premezcla o si no, harina de maicena. Bien. En este caso es maicena. Maicena, bien. En este caso es maicena, sí. Este es el pan que después encontramos en algunos kioscos, en algunas dietéticas, en algunos almacenes tuyos. Sí, en algunas panaderías también. En las panaderías también. Se venden. Bien. Bien. Una vez que tengamos... ¿Hay que manipularlo mucho también este o como no, la es que tapita nunca, también poco? Nunca vas a lograr una consistencia como la harina de trigo que se amasa bien y vos le das el molde que vos quieras. Siempre va a ser esto. Bien. ¿Ves? Bien que se desarma fácil. Esta es la máxima consistencia que podés lograr en una masa o que podamos lograr nosotros sí. en una masa que no contenga gluten. Bien. Entonces lo que hacemos ahora es más o menos dividirlo. Y ahora, sin amasarlo tanto, lo que hacemos es juntarlo con un poquito de harina en los dedos para que no se pegue. Y ahora, así como está, lo ponemos acá y lo vamos como amasando. Sí. Pero lo que noto es que no lo golpeas, todo con bastante delicadeza. Con un amor terrible. Claro. Antes sí, acá antes. Como si fuese tu viejo, un amigo, una amiga. Bien, y ahí más o menos cuando tiene ese tamaño, bien. Ya lo ponemos en una plaquita. Si vas a hacer unos cortecitos, que esto lo podés hacer vos, mira. Bien. Unos cortecitos eso, así. Ahí lo podría haber hecho, eso era fácil. A la próxima lo haces vos. Le meto un cortecito. Ahí está. Faltaba ahí. Mirá. Pero eso, así es más o menos cómo se manipula. Ves que es una masa que jamás... Yo al principio sí hacía eso. Le ponía mucha más harina y lo golpeaba porque creía que era muy parecido. Era mejor, sí. Bueno, no. Estábamos agarrando ahí la era una cosa que salía muy duro, era incomible. Así que decidimos, bueno, bajarle un poco. También estábamos poniendo mucho almidón de mandioca. Hay veces que me preguntan si cuánto mandioca lleva. Yo siempre uso la premezcla que tiene los tres porcentajes iguales. 100, 100 y 100. 200, 200, 200. No le puedes agarrar. De los tres. Hay algunas masas que sí, por ejemplo, el de trigo sarraceno, como ya tiene otra masa, se le agrega poco almidón. Pero... Esto tiene la misma cantidad de las tres, digamos. Bien. ¿Este hay que dejarlo también un poco, un ratito? Esto lo dejamos un poquito, pero al fuego, con el horno prendido, que ahora están las galletitas, arriba, en este calorcito de arriba, lo dejamos un ratito ahí. ¿Ese calor, ese power, porque si no lo quemaría? No, más vale que ahí, y se infla un poquito porque ya empieza a leudar. Esto tiene levadura fresca. Bien. No tiene polvo de horno, tiene solamente levadura fresca. Pero eso va a hacer que se empiece a leudar. Cuando empiece a leudar, ahí nomás lo metemos al horno. Un horno también de medio para arriba. Bien. Después de última se lo bajamos, pero para que no se baje la levadura tiene que sí o sí tener un poquito más fuerte. Bien. Y es un ratito también. Es un ratito, sí. Bien. Capaz que sea un poquitito más que los alfajores, pero no es mucho más que eso. Bien. Pues lo golpeamos así muy despacito, pero todo para conseguir. Sí, para llegar a la forma del... Haz lo tuyo. Bueno, voy a tratar de no arruinarlo, ¿El mismo corte lo hago? El mismo corte. Si se te pega, ahí está. Hacemos ahí. No se pegó nada, mira.
para decirle que nací con esto. Tengo el don. Para esto. Tengo el don. Mira. Ahí estamos, mira. Lo dejamos un ratito y después lo al horno. Lo dejamos un ratito y después lo metemos al horno. Bueno, lo mandamos, lo dejamos, esperamos un toque, lo mandamos al horno y ya le mostramos cómo sale esto del horno. Tenemos las tapitas también. Y bueno, después empezamos a preparar y a presentar todo lo que has hecho, porque esto es lo que hemos cocinado, pero querés mostrar algunas cositas más. Dale. Así que ahí venimos, dale. ¿Vamos al horno? Bien. Meta nomás. Esperamos un ratito, 5 minutos, 10 minutos. Y ya está. Y después dejamos. Bueno, vaya, dale, sacamos del horno. Sacamos todo el horno. Toque usted que está caliente eso. Sí, cuidado. Las tapitas. Estas son las tapitas de los alfajores. Vamos a apoyar por acá. Tapitas de alfajores que estuvimos haciendo y cortando recién. Y estas son los dos pancitos. Mirá tus cortecitos, qué bien que salieron, por favor. Mirá, no lo quiero tocar porque está caliente, pero estos son los dos que hicimos recién, las tapitas que hicimos recién. Ahí venimos, preparamos, armamos y presentamos todo lo que Maya estuvo cocinando hoy y cerramos con Placeres Sintac hoy con Maya. Dale. Todo salido del horno, vamos a presentar los productos que estuvimos cocinando. Bah, yo no estuve cocinando, ella estuvo cocinando. Empiéceme a contar qué es todo este banquete que ha preparado acá, que lo ha hecho esta mañana. Bueno, que hay de todo un poco. Empezamos por salado o por dulce. Vamos al principio, salir solamente ese pan o ese alfajor y mostrar un montón de productos que pueden conseguir en Placeres Sintac. Yo voy a arrancar con lo salado y terminamos con lo dulce. Dale. Contame. Bueno, en panes salados tenemos estos panes que son pan de molde, que es como una miga más parecida al pan lactal, como que más esponjosa y se desgrana mucho más. Esto lo suelen llevar mucho para las tostadas. Bien. Estos son los panes de varilla, que este es el que cocinaste vos. Hicimos recién. Está buenísimo. Que hay unas brusquetitas muy simples hechas, porque me parece también que, bueno, como nutricionista por ahí, promulgando un poco lo que es la comida saludable. Sí. Me gusta que sea preparaciones sencillas, con lo que vos tengas en tu casa. Y no agregarle tanto. Porque por ahí no hay tiempo en el día a día para cocinar. Para hacer. Un fin de semana sí, vos te podés desplayar, podés hacer con hongos, con lo que vos quieras, pero en el día a día es como. Sí, por ahí rebuscársela con lo que tenés en la heladera, abrís la heladera, cortaste el pan, hiciste las tostaditas. Tal cual. Y sale. Bueno, este es el pan. Que es bien. Esponjoso. Bien fresquito. Recién salido del horno. Recién lo sacamos, un golpecito de horno para hacer la tostada, la brusqueta en realidad. Y sale. Miren lo que es este. Este es el pan de hamburguesa. Con lo que tenés en casa, jamón, queso, tomate, lechuga, también está bueno para mostrar una opción saludable. Digo. La comida saludable puede ser muy rica, pero lo que sí merece es tiempo en la cocina. Y como no tenemos tiempo en el día a día. Por ahí lo más para complicado para nosotros, digo yo, para los que estamos de este lado o para los que están de aquel lado, que queremos comer o consumir algún producto que no tiene TAC, sin TAC, es que no tenemos por ahí la cocina adaptada para hacerlo. Claro. Entonces por eso terminamos recurriendo, por supuesto, a espacios como el tuyo, que está buenísimo que eso pase también. Bien. Tenemos prepizza acá. Las prepizzas, ahí hay una armada con una opción muy, muy fácil de hacer también, y esa es la prepizza prepizza se vende, digamos. Esa es la prepizza como se vende. Mira lo que es. Y la otra es armadita también, rúcula, quesito. Sí, simple, pero jamón. Simple, rica, al paso. Productos. Ni hablar. Y lo de tenemos allá es pan de trigo sarraceno. Esa es una hamburguesa. Bien, esta es la de esta, mira. La de acá. Y eso es pan de trigo sarraceno, que es un pancito de trigo integral que no genera gluten, como te decía al principio. Esos bollitos deben tener entre 100 y 120 gramos cada uno, más o menos. Bien. Y son como. No son árabes porque no son tan chaditos, pero son los que más se asemejan, digamos, bien, en la miga y también en la forma. Bien. Fíjate que antes de pasar a lo dulce, que eso si lo cortamos, o estos panes de hamburguesas, si lo cortas, le puedes poner lo que vos quieras. Digo, acá lo armamos con jamón, queso, tomate, con lechuga, lo que vos quieras. Con cosas más simples, pero si vos le querés poner una hamburguesa, tranquilamente podría ir. Y el valor agregado que le estás dando a ese producto final es este, el pan. Claro. El pan que estuvimos cocinando antes. Vamos con lo dulce, opciones dulces. Bueno, opciones dulces, tenés la línea de alfajores. Me quedaron estos bizcochitos igualmente acá. Ah, esos bizcochitos me he olvidado. Sí. Los bizcochitos son bizcochitos salados. Son bizcochitos salados, típicos bizcochitos salados. Para alguna colación o alguna merienda. Esto para el mate.
A la tardecita. 200 ha ido, me como. Vamos con el dulce. Estos dulces tenemos una línea de alfajores. Bien. Estos son una línea frutal, bien, que tienen toda la misma masita, pero unos con mousse de limón, con mousse de naranja o membrillo. Bien. Estos son alfajores Nina, que tienen la masita con chip de chocolate, están rellenos con dulce de leche y bañados en chocolate. Bien. Y estos tienen trigo sarraceno, chocolate, bien, y están rellenos con dulce de leche. Antes de pasar a las otras opciones, ¿el dulce de leche se utiliza otro dulce de leche en este tipo de preparaciones sin TAC? Todo tiene que ser sin gluten. Todo el tiene dulce que tener de leche que utilices tiene que ser sin gluten, por supuesto. Sí o sí, el loteo... Sí, no tiene mucho sentido una masa sin gluten para poner, claro, un relleno que contenga gluten. Claro, claro. Porque ahí está el secreto, no pueden comer nada que tenga gluten. Pero hasta el aderezo. Que deriven del gluten. Bien. Vos le vas a poner una mayonesa, por ejemplo, y ya te tenés que fijar que tenga el logo. Bien. Ni siquiera, porque puede prevenir de contaminación cruzada. Poner el azúcar, claro, ya de por sí, químicamente no tiene gluten. Claro. No tiene por qué tener gluten, pero, claro, puede estar contaminada. Claro. El hecho de que tenga el logo sin gluten a mí me certifica y me garantiza de que, por ejemplo, no le envasan comiendo bizcochos al lado. Sí, en el proceso, desde el armado hasta el empaquetado, no tuvo contacto, esa contaminación. Claro, no tuvo contacto alguno con algo que pueda llegar a tener trigo. Bien. Opciones de alfajores. Opciones de budines. Budines marmolados de naranjo de limón. Estas son algunas galletitas, pepas de membrillo. Estas están hechas con jalea de frutilla. Estas, uh-huh, tienen chip de chocolate. Estas son las frabolitas básicas. Bien. Un montón de opciones. Y estas son las medialunas, que también últimamente se han convertido como... Están saliendo mucho. Están saliendo mucho. Por suerte, las medialunas, que ya las vamos a probar también. Aparte, vuelvo... Por ahí es reiterativo y la gente lo te va a decir, che, que para un poco este pibe. Pero de verdad, yo te pongo esta medialuna y una que compras en cualquier panadería y no te vas a dar cuenta cuál es una y cuál es la otra. Digo, tenés que probarla y sentir, si sentís, justamente esa variante en el sabor. En el sabor. Pero en la forma, en el color, en lo visual, no hay diferencia. Entonces está bueno también, digo, mostrar que hay otras opciones. Claro, claro. Y estos son algunos postrecitos. Bien. Esos son canastitas que tienen frutilla y tienen arándanos, dulce de leche, chocolate y coco. Y aquellos son la típica caucha que, sí, tiene chocolate y dulce de leche. Bueno, miren lo que es. Un montón de opciones. Yo se los dejo ahí más cerca a los chicos. Estas son las opciones dulces. Y déjame, Maya, agradecerte. No, a ustedes. Para quienes busquen productos sin TAC, placeres sin TAC en las redes sociales, en un montón de negocios lo van a encontrar. Acá en Villa María, panaderías incluso, uh-huh, también, pero para ir directo a ella y poder consumir todo esto y más, placeres sin TAC en las redes sociales. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, que sea lo mejor de la suerte para adelante y en ese intento de seguir creciendo que nos contabas hace un rato, que se materialice. Muchísimas gracias. Antes. Gracias a ustedes. Es re lindo el espacio y es re importante para nosotros. Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros existimos gracias a ustedes. Si no existen ustedes, nosotros no podríamos hacer esto, así que el primer agradecido soy yo y nosotros desde el gusto es nuestro. Así que muchas gracias. Bueno, y será hasta la próxima. Yo, como hago siempre cuando terminamos cada programa, voy a tener que probar algo de todo esto, voy a tener que hacer un esfuerzo. Así que probamos y nos vamos. Chau, hasta la próxima. El gusto es nuestro. Chau, gracias.